ciencia del género urbano. Género urbano. Palomita. Escúchala, escúchala. Porque pues esa palomita va como así, se salió bien linda, como para unas cipas tipadas, para que yo destripe, para que yo cociente esa palomita. Bueno, hoy cumpliendo con todos los protocolos de seguridad con Santi. Aquí se los voy a dar para que lo sigan. También encuentran implementos deportivos con Santi. Ustedes saben que estamos... Implementos deportivos, men. Síganla. La mujer de implementos deportivos. Aquí se los dejo también, ya saben. Coño, me vinieron a buscar. Ya era hora, carajo, que me vinieron a buscar. Carajo. Bueno, muchachos, estamos acá en el estudio con un micrófono que es, o sea, de las leyendas de los micrófonos, ¿sí o no, César? Contémosle clásico, a la gente clásico, qué clásico. Clase de micrófono es con el que estamos grabando hoy. Estamos grabando con el original Vintage Neumann U67. ¡Hue puta! Estamos aquí echando... ¡Háblame bien, mano! ¡Y olé! Bueno, seguimos acá en el estudio terminando este álbum que está quedando brutal. Aquí estamos con César, con quien hicimos nuestro primer álbum. Hace ya algunos años está... El CA. Ay, mata, y aquí estamos nosotros, papi. Háblame. ¡Dice! Pero tropical, ¿no? Caché. O sea, a nivel Beatles. Caché, sí, señor. Ay, ay, ay. Miren esta belleza, esta joya con la que vamos a grabar un tema que ahorita les vamos a mostrar un pedacito de lo que vamos a grabar hoy. Así que estamos listos. Gracias, César. Ok. Desde Promix. Díselo. ¿Cómo?
Oye, cabrón, pero por la 4x4 porque nos vamos a quedar. No, no, como que por dos, cabrón. Mira esa montaña de tierra. Diablo, cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Diablo, cabrón. ¡No, caballo! Quiere profundizar un poco más, hay un chico que se hizo famoso en internet y uno de los perfiles dice Peluchín es mi Dios. Peluchín se hizo famoso porque salió a la luz un video donde él maltrataba a un gato en YouTube. La policía fue a su casa, le quitaron los gatos, lo otro los perfiles de no sé qué. Entonces hay que buscar a estas personas que están generando este caos dentro de la gente, este pánico colectivo. Esta persona que está maltratando, que está asesinando a los gatos, ya les cerraron un perfil. Probablemente para mañana cierren el otro, pero yo creo que estos son videos, no son de él, que son videos que bajó de internet, que es una persona perturbadísima, que lo único que podría llegar a funcionar para que las denuncias lleguen a algo, a la persona, no que está maltratando animales, sino que está publicando este tipo de contenido repugnante y desagradable. No los hacen, no están grabando ellos el maltrato animal, están reposteando contenido. Pero sigue siendo algo asqueroso, repugnante y un delito. Entonces vamos a buscarte y te vamos a encontrar. Ya lo decidí. Envíenle esta historia a este perfil, díganle que yo voy a hacer lo posible por descubrir quién está detrás de esos perfiles. Vamos a buscarlo, vamos a contactar a las autoridades. Yo las voy a contactar directamente porque sabemos que esos perfiles... Entonces, vamos a ver qué pasa. Y ya. Si viviéramos en un mundo ideal, el mundo de Aladdin, la policía intervendría y sabríamos, gracias a la IP y a los hackers que tiene la policía, sabríamos quién es el dueño del perfil. Pero eso es supremamente complicado bastante las denuncias de un perfil que está maltratando gatos, que es un perfil súper extraño de una persona muy extraña. Que aparentemente, y en lo que yo considero, yo creo que es una persona que quiere llamarla, que lo único que busca es atención publicando estas cosas. Hay gente que busca atención creando misterios como una bomba nuclear estalló en mi pueblo, estoy atrapado en otra dimensión. Y hay gente que ya está allá. Voy a hacer un video en YouTube, no voy a poner tu nombre, no voy a poner el nombre de ese perfil falso que creaste. No, pero vamos a investigar quién está detrás de esos perfiles. Vamos a investigar quién está detrás de esas fotos. Vamos a investigar quién fue. Vamos a preguntarle a la gente que yo conozco, a los contactos que yo tengo. Las denuncias de Instagram no son instantáneas. No quiere decir que ustedes denuncien y a los 5 minutos ya se vaya a borrar el perfil. Toma algunas horas, a veces un día completo, si es algo que va en contra de las normas de Instagram. Yo acabo de decir. Sin embargo, esto no debería quedarse ahí. Porque hay estas personas que se aprovechan de la situación, del pánico que tiene la gente ahorita y que publican cualquier pendejada por WhatsApp. Hace 3 días era que se metieron a la Casa Blanca, ahora soltaron los animales, etc. Pero estas cuentas lo que hacen es llamar la atención a algún tipo imbécil. No creo que sean sus videos, estoy seguro que no son videos de él mismo. Que roba contenido de maltrato animal y lo publica y hace que la gente se indigne y genera la atención que tanto busca. Entonces, tengan cuidado con compartir estos perfiles, llegando al punto de hacer estas asquerosidades y que es repugnante. Dar en el tema, hay un documental que se llama Don't Fuck with Cats o Killing for Clicks. Está en Netflix, se llama No te metas con los gatos. Es un documental de cómo unas personas armaron un grupo en Facebook para atrapar a un asesino de gatos. Y bueno, básicamente aquí les dejo la captura de atención en redes sociales, generar como una especie de tráfico hacia su perfil, porque pues si han visto los otros casos de gente que ha maltratado animales, como bueno, hay muchos casos, es gente real que conseguimos el perfil de Facebook, que la gente consigue el perfil de Facebook, porque tirarse la vida por hacer un chiste,
por aportártelas de re loco, irreverente, subir videos que encontraste en internet a un perfil de Instagram. ¡Uy, estoy re loco! ¡La gente está indignada! ¡Arenosos! Te tiras tu vida como hizo Peluchín. Complicado y la policía no va a tomar en serio las denuncias. Ojalá lo hicieran y sería fantástico que lo hicieran, pero es supremamente difícil. Eso no quiere decir que no debamos denunciar y podríamos inclusive ir a hacerle spam a la página de la Policía Nacional en algún lado. Sería algo que por foto X o de una mujer X, solo yo creo que son niños que quieren llamar la atención, que sigue estando mal y sigue estando terrible. Y si los ven, denúncienlos, pero no los compartan, no los masifiquen, que se llevan ante las autoridades. Hace poco hubo una en Barranquilla donde practicaban con boxeo con animales dentro de los sacos de boxeo, entonces había una cara que ponerle, ¿no? Estos perfiles anónimos, aparentemente, con una... La revista Semana ya publicó que son unos videos de Guatemala, de los 2018, o sea, no son videos reales, no es... ¡Una persona está matando gatos! No es real, estos videos son utilizados, son de otra cosa, sí, obviamente lo que... Día a día del género urbano.